Liberation, 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 liberation. النتيجة الآن عمر هوساوي يعدل نتيجة المباراة الآن. شوف الكرة الرأسية من عنتر يحيى إلى كرة وصلت لعمر هوساوي، خلاص ملوا المدافعين من المهاجمين وبالتالي المدافعين واحد تحول لصانع العاب. تظهر كرة بينو النتيجة الآن في الربع ساعة الأخيرة، الانتصار يتحول للنصر، النصر يتحول للنصر بعدما كان النصر لنجران، يتحول للنصر بواسطة بينو اللي سجل من ضربة الجزاء الهدف الثاني. الآن هدف ثاني للحديث والحوار، والكرة الآن من بينو، حسم الأمر بأوتو جول، يحسم الأمر بهدف قاتل من دفاع نجران، هدف ثالث من بينو، يسجل الهدف الثالث. قلنا عنها وضعية مثالية على هذا الملعب وعلى هذه الجماهير، كرة منقولة تهيأت بشكل حلو، مرة النصر بدأ يبرر، بدأ ياخذ مساحات، ينتظر اللي جاي من الخلف، باولو بينو صوب، الله صبر قبل النهاية، صبر النصر قبل النهاية، باولو بينو سجل أول أهداف المباراة، قال النصر قبل النهاية وقبل صافرة الهذلول لازم يكون حالة من الذهول لهذا الجمهور. وقف باتريسيو، وقف الجماهير الصفراء، الشمس طلعت في الحساب الليل، بالليل طلعت مع هدف النصر الأول، تمريرة جميلة مرت من هناك في المساحة، شوف النظرة الكولومبي، اللاعب الكولومبي حطها في الزاوية البعيدة، صعبة على البخيتان لأنها لعبة بشكل رائع وجميل، هدف أول للنصر يشعل في المباراة الكثير، يغير في المباراة الكثير، مع أن المباراة يا جماعة حلوة. Yellow, black and yellow, black and yellow. I put it down from the whip to my diamonds. I'm in black and yellow.
end. And women love me cause I'm messing with their best friends. Not a lesbian, but she a freak though. This ain't for one night, I'm shining all week, bro. I'm sipping Clico and rocking yellow diamonds. So many rocks up in my watch, I can't tell what the time is. Got a pocket full of big faces. Throw it up cause everybody that I'm with tailored. Yeah, You know what it is. Everything I do it big. Yeah, screaming that's nothing. When I pulled off the lot, that's stunning. Get up in my town, when you see me, you know everything. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. I put it down from the whip to my diamonds. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Stay fly like how I'm supposed to do. That crowd underneath them clouds can't get close to you. And my car look unapproachable. Super clean, but it's super mean. She wanna ride with them cats. Count stacks, get fly, take trips, and that's that. Real rap, I let her get. She want and she feel that. Convertible drop feel, 87 the top hill. Back, You know what it is. You know what it is. Y'all already know what it is, man. If you don't, you should by but now. From the town when you see me, you know everything. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. I put it down. Taylor Gang. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. You know what it is. Everything I do, I do it big. Yeah. Screaming that's nothing. When I pulled off the lot, that's stunning. Up in my town, when you see me, you know everything. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. I put it down from the whip to my diamonds. I'm in love. Yes, man. Ay, my muchachita linda, you know. The beat goes on. Nuit, the beat goes on. Nuit, the beat goes on.
0 hasta el partido. Pega en la barrera. Ahí, después de ese zapatazo, desvía una pierna y se le cuela a Biafara, que estaba más preocupado de Mosquera que de la pelota, mire. Ahí viene el desvío y el amago que completamente se lo come el arquero Julián Biafara. A los 26 minutos, Juan Pablo Pino, de tiro libre.
desafío en Cali muy grande. Él dijo hace muchos años que no volvería a la dirección. Pino, 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 qué bien Pino se metió. Lo trabaron a Pino. Falta sobre el cartagenero. Se sigue arrimando Medellín con intentos individuales de Pino. Sí, ahí iba, pero con mucha decisión, con ganas, con agallas Pino. Juan Carlos de Brooklyn, hay jugadores sin acomodo, ¿entiendes? Jugadores que se sienten bien ahí. Por ejemplo, el Medellín, inclusive, recuerde usted, terminó siendo suplente de Diego Álvarez. No sé si no tiene visión. Profundizaba allí el cuadro del Corralito de Piedra. La recupera muy bien Pino. El hijo de esta ciudad se vino. Ahí está Juan Pablo Pino. Hay falta sobre Pino. El centro. La recuperación de Medellín. Sale Pino. Desde atrás Alegría traba y falta sobre Pino. Omar Alejandro Carvajal le dice que él también estudió en Nuestra Señora de la Asunción. Ah, y no quiere ni a Ángel ni a Bedoya desde Chicago. Muy bien. Bueno, este es... Recogiendo el arquero. Se va a acabar ya este primer tiempo. Está expirando poco a poco. Va recogiendo ahora Baloyes. El toque para Rodrigo Ried. Son tres los que atacan. Cuatro porque se suma también Castrillón. Le quedó ahora Pino. ¡Qué buena jugada al marco! ¡Gol! Del Deportivo Independiente Medellín. No hay cuña que apriete más que la del mismo palo. Y Pino le regala el primero al medallo, 1-0. Le gana a la línea de la pelota. Muy bien, Ried. Ojo que el pase del jugador argentino es sensacional. Cuando lo ve picando a la espalda del último zaguero, se la toca. Ahí, mire, ahí ya le gana la posición. Viene metiendo una diagonal hacia adentro porque está saliendo Gil. Lo dejó tirado. Sonido. Y define muy fácil para el 1-0. Gol de Medellín. Veníamos advirtiéndolo, estaba cerca porque estaba dando muchas ventajas Cartagena en el fondo. Y aquí Juan Pablo Pino, cartagenero de nacimiento, marca el primero, pero no hace mucho ruido en el festejo, ¿no? La marcación, Levis Ochoa, se la quita bien Levis. Retrasando ahora Juan Pablo Pino. Pino para Morantes, otra vez para Pino. Pino para Morantes, pecó bien Morantes. Todavía Vera con ella. Jugando para Juan Pino. Se viene Juan Pablo Pino. Pino todavía, Pino. Pino insistiendo. Deporte con uno, deporte con dos. Lo trabaja. Pino libre para... Pero yo a Baloyes no lo pondría en el banco en este partido. Sí, Baloyes es un jugador desequilibrante. Por favor, es un jugador que te puede hacer daño arriba. Meter tantos volantes para jugar frente al Quindío en casa en Medellín. No sé. Si no anda bien, a lo mejor no anda bien Baloyes y por ese motivo no es titular. Va el rechazo ahora del conjunto de Medellín a la salida de la izquierda para Pino. Pino, buena gambeta de Pino, propone Pino, el juego mejora, falta sobre Pino. Larguísimos transportando Mau, haciendo un recorrido largo, Morantes transportando, porque insisto, Medellín no tiene un hombre en punta. Y es ahora para Neider Morantes, la va tocando por la derecha. Viene otra vez Pino, Pino en el área, Pino, 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 que viene a Magui, aquí estuvo buena Pino, Pino atrás, atención. Fueron los cinco, y en los primeros 38, quizás Pino es el único que evidentemente marca alguna diferencia en este equipo rojo. A invocar la mala suerte. Aquí va saliendo con la pelota, Eldin, era así, no está el partido, es la Copa Liza sudamericana, el que se viene Pino, el que probaba era Pino, será saque de arco. Maturana, aquí se viene muy bien Pino, nadie va para afuera, a ver si sube por izquierda alguien, la mete Pino, Pino, este Ried, Pino, sigue Pino, Ried, Pino, atención. Se asociaron bien Pino, Ried, Baloyes, ¿no? Me parece que la falta de conocimiento de la pelota genera cierta desconfianza. Pino, qué bien Pino. Series que van a definirse la semana que viene, tanto la de
Colombia como la de Chile. Había falta contra Pino. Debran Gómez, Ricardo Calle, Danilson Córdoba, corre Pino, Pedro Pino, ahí está el de Cartagena. La toma de nuevo Medellín. Toca bien Calle, Rodrigo Ried. Aquí está Juan Pablo Pino. Ay. El número 2, Alexis González. Se la ganó entonces a los 8 minutos. ¿Qué espera Medellín con Pino? ¿Qué espera Medellín con Jackson? ¿Qué espera Medellín con Baloyes? Terminar de madurar a estos jugadores. Por eso, jugadores de experiencia como Totono, que está en el banco. Corta el viaje otra vez Medellín. Interrumpe Danilson Córdoba. Va saliendo Juan Pablo Pino. Se va descolgando Juan Pablo Pino. Se metió bien Juan Pablo Pino. Apertura. Debutó John Biafara con la Real Sociedad. Recibió amarilla, pero su equipo ganó 2. O Juan Pablo Pino cobró el segundo. Juan Pablo Pino. Recogía César el conjunto de Medellín. No podía detenerla Jackson Martínez. Y lo hace Juan Pablo Pino. Cumplió el año pasado, en diciembre. Y se fue expulsado. Atención que ataca Medellín. Aquí está. Está jugando. El que está jugando muy bien. Se revise ahí. El amigo Hugo Moreno. Donde esté. Muy bien la jugada de Pino, viene el remate de Pino. Hizo sacudir al arquero Daniel. Ahora Vélez, protagonista. Y Pino, que se animó desde afuera para exigir a Daniel. Cobró Pino. Intervinieron en la acción. Muy defectuoso Medellín en la definición. Aquí la oportunidad de Pino, otra vez Vélez. Por ahora la figura del Bucaramanga. Absolutamente Jaime Bran Gómez. Rápidamente viene buscando ese balón Juan Pablo Pino, corre Pino, ha jugado bien también Pino, 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 insiste Pino. Tiene que devolverse por arriba el Vasco Esconzábal. Al ataque Medellín, Juan Pablo Pino, el de... El paso. Se confunde aquí Sherman Cárdenas, va robando Pino, viene Pino. Falta ahora de la pelusa Orrego, tiro libre para Medellín. Roberto Carlos Cortés. Pino. Pino haciendo diagonal, Pino ahora, Bucaramanga, le queda a Sherman Cárdenas. Recorte de Pino únicamente haciendo la cortina, saque de costado para el conjunto poderoso de la capital de Baloyes. Primero el rechazo, le quedó a Pino, 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 le viene abriendo el pase de la mar. Avanzando Medellín, Juan Pablo Pino, toquecito para Danilson Córdoba.